En el patio de comidas de visitantes, Hammond y el Dr. Wu tienen una charla sobre lo que está pasando. Wu queda sorprendido por la poca autocrítica del anciano, quien le habla de más parques que quiere montar, uno en cada continente. Dice que se ha hecho con buena parte de las Islas Azores, en Europa y Guam en Asia. Mientras tanto, Tim despierta dolorido, dentro del auto, atrapado en un árbol a 6 metros del suelo. Tim baja a duras penas del árbol y tiene un encuentro con un estegosaurio. En ese momento, se acuerda de su hermana Lex. La niña estaba acurrucada dentro de un gran cañón de agua, en estado casi catatónico. La niña increíblemente se había salvado, de alguna manera milagrosa. Gran los encuentra y se alivian. Unos metros más allá, Regis estaba oculto en una pared de piedras, en medio de la jungla. El publicista estaba asustado, tratando de idear un plan para llegar y dar una buena explicación a Hammond. Asumía que los niños habían muerto. Siente unas sanguijuelas en su piel, por lo que empieza a moverse para salir de ese lugar. Gran y los niños ven a Regis a un pie de la colina, algo lejos para gritarle. Sin previo aviso, aparece el joven Tyrannosaurus Rex enfrente de Regis. El hombre comete el error de gritar y desesperarse, cosa que llama la atención del juvenil dinosaurio. Y ante los ojos de Grant y los niños, el joven Rex termina devorando a Ed Regis. Aprovechan este altercado para escapar y ponerse ilusoriamente a salvo, pues se adentraron en el recinto del Tyrannosaurus. Avanzan y llegan a una llanura, donde se encuentran con un refugio para pasar la noche. La mañana siguiente, Grant ve cómo la niña Lex ha entablado una relación con un bebé Triceratops. Pronto se da cuenta de que se durmieron en el Valle de los Herbívoros, pues ven a Triceratops adultos y hadrosaurios bebiendo en una laguna. Grant decide ir con los niños a la cima de una colina para activar los sensores de movimiento para ser detectados y rescatados. En el camino se encuentran con insectos gigantes de una época anterior a los dinosaurios, entre ellos una libélula gigante que asusta a Alex. Pero poco antes de llegar a la cima, sienten que los herbívoros comienzan a correr enloquecidamente. Es el Tyrannosaurus que los persigue. El paleontólogo lleva consigo a los niños a la altura de un árbol para resguardarse, donde ven cómo el feroz animal ataca y acaba con un Hadrosaurus. Mientras tanto, Hardin regresa al predio y Muldoon, junto a Sadler, van a buscar a los huéspedes. Hammond se entera de la situación y da la orden a Arnold de reiniciar el sistema, que se reinicia y vuelve a colocar en línea uno por uno todos los componentes del mismo, depurando el código y reorganizando el funcionamiento del parque. Grant y los niños deciden que la forma más rápida de llegar al centro de visitantes o al puerto para tomar el barco es a través de un río que surcaba la isla. En el refugio donde dormían encuentran una balsa con salvavidas y dardos para la defensa. En el momento en que se disponen a emprender camino al río, ingresando por la laguna, se encuentran al tiranosaurio, durmiendo luego de haberse alimentado. Con cautela, tratan de movilizarse en el agua, pero a pesar de sus esfuerzos, el T-Rex se despierta y los ataca en el agua. Pero justo en ese momento, el otro T-Rex, el joven, osa en comer los restos de la presa del tiranosaurio adulto. Esto hace que el gigantesco animal salga del agua para perseguirlo, salvando inesperadamente a Grant y los niños. Por otro lado, Muldoon y Genaro están en el parque buscando sobrevivientes y la forma de restablecer el orden en el parque. En su trayecto, encuentran el cadáver de Dennis Nedry. Genaro, pasmado, se asombra más aún con la actitud indolente de Muldoon ante esta situación. Ambos siguen con su camino en el jeep para, unos momentos después, encontrarse con la escena de la caza del hadrosaurio, cuyo cadáver está rodeado por otnielias, pequeños dinosaurios carroñeros. Unos kilómetros más lejos, se encuentran Grant, Lex y Tim en la balsa entrando en un sector más estrecho del río. Estaban llegando a una jaula gigantesca en forma de cúpula, que Grant reconoció cuando vio el mapa de la isla al principio del recorrido. El recinto de las aves prehistóricas. Grant pensó que podía haber un pabellón dentro de la cúpula con teléfonos y sensores de movimiento. Por esto, amarraron el bote, se bajaron de este y se adentraron en la jungla para hacer contacto con el centro de control. Se adentran en un claro donde quedan impresionados al ver a los pterodáctilos surcar los cielos. Sin embargo, estos reptiles voladores comienzan a atacar a Lex, por lo que Grant acude a su rescate, quitando al animal de encima de la niña, pero sufriendo picotazos en el cuerpo.
Debido a este altercado, vuelven al río a continuar el viaje en balsa. En un momento el río se vuelve tan angosto que son capaces de tocar las ramas de la vegetación que asomaba en la ribera. Justo en ese momento aparecen los microceratops, arrancando de un depredador, que no podía ser otro que el tiranosaurio. Pasmados, Grant y los niños se esconden en la balsa y sin hacer ruidos ven cómo el T-Rex no puede llegar al río debido a la densa vegetación. Este hace varios intentos por pasar, pero su tamaño no se lo permite. Finalmente retrocede en su camino y se baja. Grant y los niños se tranquilizan, pero no por mucho, pues unos metros más allá se encuentran con una pareja de Dilophosaurus. Se acurrucan en la balsa sin meter ruido para que no los vean. Notaron que los dilofosaurios ululaban y graznaban a otro depredador. El T-Rex volvía a aparecer, respondiéndoles con rugidos desde el otro lado del río. En el centro de visitantes, en tanto, Malcolm ha sido rescatado y está gravemente herido. Necesitan pedir ayuda médica desde el continente antes que el matemático no resista más y muera. Pero lamentablemente, debido al corte de energía, no pueden usar los teléfonos. Por lo tanto, Ellie se ocupa de cuidar y hacer lo posible por ayudar a Malcolm, suministrándole morfina. Bajo los efectos de estas sustancias, Ian comienza a dar sus discursos contrarios a la construcción del parque, así como también una crítica general a los investigadores científicos y a los ingenieros, determinando que estos últimos no tienen inteligencia, tienen inexisteligencia, pues según él, no miden las consecuencias de los avances que logran. Se preocupa más en si pueden hacer las cosas que en si debieran hacerlas. Además, lanza algunas otras reflexiones importantes que detallaré en el próximo video. Volviendo al río, el T-Rex se retira de la escena aliviando a Grant y los niños. Emprende camino río abajo y es detectado por Muldoon y Genaro, que se encuentran muy cerca de ellos. Poco después, se lo encuentran detrás de unos árboles. Allí los hombres intentan sedarlo con un tranquilizante. Muldoon realiza dos disparos, pero no le atina y el T-Rex los persigue, pero logran escapar. Lex, Grant y Tim se sorprenden con el repentino aumento del torrente del río. Ante esto, se encuentran a punto de caer en una cascada de 15 metros. A pesar de intentar devolverse, caen violentamente en el lago, entre mucha espuma. Y como las cosas no podían ir peor, el tiranosaurio los esperaba abajo. Gracias a la espuma, logran esconderse y Grant reacciona salvando a Lex y Tim llevándoselos a la orilla. El T-Rex vuelve a perseguirlos, escaparon y volvieron a la cascada, donde había una bodega con una maquinaria, tanques y tubos detrás de ella. Grant pensó que podía haber un teléfono dentro, entonces ingresó por una estrecha puerta, dejando a los niños entre la puerta y la cascada. Ya dentro, tiene un fugaz encuentro con un velociraptor joven que intenta atacarlo. El paleontólogo no lo piensa dos veces y lo mata con una pistola de dardos que llevaba. Al analizar el cadáver, se da cuenta de que es un juvenil macho, y eso solo podía significar una cosa: los dinosaurios se están reproduciendo. Y unos metros más adelante, dentro de la bodega, encuentra un vehículo. Mientras tanto, afuera, Lex y Tim vuelven a ser atacados por el tiranosaurio. Este introduce su cabeza a través de la cascada y agarra con su lengua a Tim. Lex, horrorizada, lo agarra para salvarlo de una muerte traumática. Pero poco antes de que el dinosaurio triture al niño con sus fauces, el animal se desploma, expulsando sangre desde su mandíbula. Resulta que los efectos de los tranquilizantes han tardado mucho en hacer efecto para el tiranosaurio, para suerte de Lex y Tim. En la sala de control, Muldoon y Genaro, que ya retornaron, se enteran de esto y festejan, pero no por mucho. De repente se cortan las luces de emergencia y las computadoras disponibles dejan de funcionar. Desde el corte que había provocado Nedry, todo el parque había estado funcionando con energía auxiliar. Esto fue responsabilidad de Arnold, quien activó solo la corriente auxiliar, olvidándose de la principal, que nunca se activó. Por lo tanto, la energía se acabó rápidamente. El corte de energía incluía también las cercas de los velociraptores, que a esta altura y sin recibir alimento, ya rondaban en busca de comida. Arnold es el encargado de ir al cobertizo de mantenimiento para activar manualmente la corriente principal. Muldoon y Genaro salen a eliminar a los raptores. Wu, Ellie, Malcolm y Hammond se quedan atrapados en el pabellón donde estaban. En el momento en que Arnold llega al cobertizo, es atacado de muerte por un velociraptor que lo siguió. En tanto que Muldoon mata con disparos a algunos que lo rodeaban, pero termina herido y se introduce en un tubo de desagüe que lo mantiene a salvo por el momento.
Mientras tanto, en el pabellón sigue sacándole en cara a Hammond la razón que tenía respecto a la construcción del parque. Genaro entra al cobertizo y encuentra sangre y un raptor que lo ataca. Debido a ser un hombre fuerte, se lo saca de encima por el momento. Grant y los niños se alivian y toman el vehículo que los transporta por un túnel que los lleva hasta el centro de visitantes. Entran en una cocina donde Grant encuentra la radio y se comunica con Ellie. Ella le comenta que nada está funcionando y que los raptores se han escapado. Necesitan accionar el sistema de energía, pero corren el riesgo de ser atacados por estas feroces criaturas que ya mataron a Arnold. Entonces idean un plan. Grant será el encargado de accionar el sistema mientras que Ellie y Muldoon distraerán a los raptores, haciendo ruidos desde un sector protegido por las rejas. Entonces Grant dejó a los niños en la cocina y salió a reactivar el sistema, logrando llegar a la caseta sin contratiempo. En la sala donde están Wu y Malcolm, los raptores intentan entrar por un tragaluz colocado en el techo. Grant logra reactivar el generador, pero hace falta un paso más para que toda la electricidad vuelva. Ir hasta la sala de control para reactivar el sistema con el computador. Habían cometido el error de no tener a nadie allí. Mientras tanto, los niños se encuentran en la cocina en búsqueda de helado. De repente, sienten la presencia amenazadora de un velociraptor que se acerca sigilosamente aún sin poder verlos en la oscuridad. Tim y Lex se refugian, pero el niño idea un plan para salvarse. Colocar chuletas en el piso que conduzcan al raptor hasta un frigorífico para encerrarlo. El animal cae en la trampa y los niños lo encierran en la sala. Ellos finalmente escapan. Wu, mientras tanto, se queda observando el comportamiento de los raptores con Ellie, mirando desde la puerta del pabellón. Sin previo aviso, uno de estos logra entrar rompiendo el tragaluz, atrapando a Wu y destrozándole el vientre. Ellie llega a este lugar y se horroriza al ver cómo el genetista es devorado vivo por el raptor, comenzando por los intestinos. Con la adrenalina a mil, la mujer corre para no tener un final similar, mientras los raptores enloquecidos la persiguen. Muldoon cierra la puerta del pabellón y deja a Ellie a su suerte, quien corre con una fuerza que nunca antes había ejercido. Se mete por los techos de las casetas, saltando y evitando las embestidas de los dos raptores que la perseguían, hasta llegar al borde donde abajo había una piscina. Sin pensarlo dos veces, Ellie se lanza en ella y los raptores dejan de perseguirla. La mujer vuelve al pabellón a encontrarse con Muldoon y Malcolm. Los niños llegan antes que Grant a la sala de control y entran a los computadores, pues Grant había asumido la responsabilidad de activar manualmente el sistema en los computadores. Usan la radio disponible para comunicarse con Muldoon, quien le da algunas instrucciones para que ellos restablezcan la electricidad en el parque. Tim logra hacer algunas ejecuciones, pero no llega a concretar nada con el computador. En ese momento, entran tres raptores. Tim usa la tarjeta de seguridad de un guardia muerto para escapar con Lex. Entran en una sala donde habían raptores bebé, los cuales terminan destrozados por los adultos. Esto sirve para que los niños aprovechen para seguir evadiéndolos. Tras cruzar otra puerta, se encuentran con Genaro y Grant. El abogado se lleva a los niños y Grant decide acabar definitivamente con los raptores. Los lleva hasta una sala oscura, donde están los huevos y embriones de dinosaurio. Allí coge algunos huevos y les inyecta una sustancia tóxica mortal que se encontraba en esa misma sala. Escondido, desliza los huevos tóxicos para que los raptores los comieran. Al principio, desconfiaban, pero luego comenzaron a romperlos y a comerse su interior. Tras extenuadas agonías, dos de ellos caen. En la oscuridad, Grant sabía que faltaba uno. Momentos de tensión máxima se vivían. El raptor tercero sale de su escondite y se lanza para aniquilar a Grant. El hombre recibe una profunda estocada con la garra del raptor, por lo cual le emana abundante sangre. Pero el hombre, acorralado en la sala, ve cómo el animal comienza a convulsionarse y a detener sus ataques. Todos vuelven a la sala de control y Tim se encarga de recuperar el control de la electricidad. Lo logra tras una ardua lucha contra el software y todos se alegran. Los raptores que los asediaban son electrocutados por las cercas. Justo en ese momento, ven al barco llegar a la isla y logran que éste se quede en el puerto para que los rescaten. Pronto, todo parecía estar bajo control. Muldoon y Malcolm recibieron atención médica y Grant discutía con Genaro acerca de qué hacer con los dinosaurios.
El paleontólogo se harta y toma del cuello al abogado para obligarlo a hacerse responsable de su creación. Grant plantea que antes de exterminar a los animales, hay que hacer un recuento minucioso de ellos. Ubican el sector donde se concentra la mayor cantidad de velociraptores y se dirigen hasta allá. Era una suerte de cueva subterránea, muy húmeda, a la que Genaro no quería entrar. Grant, Sadler y Muldoon lo obligan y se internan en el estrecho lugar donde ven a los raptores. Se nos detalla que estos especímenes eran de color verde oscuro con bandas parduzcas. Desde una posición donde no eran vistos los humanos, contabilizaron a los raptores. En el centro de visitantes, en tanto, John Hammond se encuentra disgustado por todo lo que ha pasado. Su parque será inevitablemente destruido y no podrá cumplir su sueño. Pero el hombre no se rinde. Sabe que tiene ganados varios territorios donde rehacer el parque jurásico, esta vez con empleados más fieles y competentes. Decide caminar por última vez por los senderos del parque antes de dirigirse a su bungalow, que es una especie de habitación destinada para él. De la nada, siente el rugido del Tyrannosaurus y se alarma. Comienza a correr y cae por una colina rompiéndose el tobillo. Preocupado, busca la forma de esconderse del animal, pero para su suerte momentánea, el rugido es provocado por los niños desde la sala de control. Se trata de un sonido grabado del T-Rex que se proyectaba por los parlantes. Definitivamente, también fue mala idea traer a sus nietos. Estaba muy cerca de su bungalow, pero el dolor, el cansancio y la edad le impedían subir. De pronto, siente unos chillidos provenientes del riachuelo. Eran los compis que se le acercaban tímidamente. Intentó ahuyentarlos con piedras y ramas, pero solo los atrajo más. El anciano intentó subir, pero volvió a caer por la ladera y los compis lo siguieron. Uno de ellos lo mordió en la mano y sintió un leve ardor en ella. En vez de alarmarse, se relajó, pues estos animales expelían veneno en sus mordidas y lo terminaron sedando. Hammond dejó de esforzarse y se entregó a las garras de su creación. Lentamente los compis lo rodearon mordisqueándolo en distintas partes de su cuerpo. Los pequeños animales terminaron devorándolo. Hacia el anochecer, Grant, Sadler, Muldoon, Genaro y los niños suben a los helicópteros para irse de la isla. La última imagen que vio Grant en la isla fue al T-Rex joven alimentándose de un hadrosaurio. Minutos después, la isla fue bombardeada con napalm por los soldados, acabando con todas las especies que allí habitaban. Ya en San José, Costa Rica, el gobierno le permitió a los supervivientes alojar en un hotel de la ciudad, pues debían estar disponibles para declaraciones con la justicia del país. Por último, el autor señala que Ian Malcolm muerto. Y este ha sido la sinopsis del libro, amigos, una historia fascinante y llena de momentos emocionantes. Uno de los puntos altos de esta novela es sin lugar a dudas su concepto innovador. La idea de un parque con criaturas desextintas mediante ingeniería genética fue algo inédito en la historia de la literatura de ciencia ficción. Otro punto positivo es el esmero que pone el autor para retratar las escenas, sobre todo las violentas, transportándonos al lugar y haciéndonos sentir partícipes de la historia. Ejemplos notables de estos son la muerte de Dennis Nedry, la de John Hammond, los ataques del T-Rex en el Jeeps y prácticamente todas las escenas de los velociraptores. También destacaría los conceptos científicos que allí se desarrollan, pues son explicados y simplificados para que los lectores nos interesemos por ellos. Si tuviera que nombrar algo que no me gustó, fueron las escenas repetitivas de los ataques del Tyrannosaurus y los raptores a los protagonistas. En un momento los personajes zafaban instantáneamente de los depredadores, pero estos nuevamente aparecían sin darnos espacio para respirar. Esto se da sobre todo en la parte donde los protagonistas quieren restablecer el control de la isla y son perseguidos por los velociraptores, pues una y otra vez estos animales parecían multiplicarse. También en las escenas donde Grant y los niños estaban en las balsas, el T-Rex aparece en reiteradas ocasiones sin lograr atraparlos. Las dos partes que más me gustaron fueron la llegada de los protagonistas a la isla, cuando ven a los apatosaurios, y la muerte de Dennis Nedry a manos del Dilophosaurus. Y esto ha sido el video, espero que les haya gustado mucho, amigos. Atentos para el próximo, donde compararé esta novela con nuestra querida película de 1993. Saludos.